Hola, soy Miguel Ángel Ávila, recibo un saludo donde quiera que te encuentres. Hoy en este nuevo video te hablaré de un personaje muy especial. Este personaje, más que por su proyección como pseudocientífico, era más que un títere manejado por la masonería, generando lástima para llegar al sentimiento humano y gran pena. Los medios lo buscaban para entrevistarlo. Fue más su fama por su condición de salud que por sus conocimientos de un universo inexistente, lleno de mentiras, donde te secuestran tu espíritu de exploración desde que eres pequeño. Este señor que proyectaba más pena imaginaba cómo existían extraterrestres, un universo, e imaginó cómo se inició este y negó la existencia de Dios. En el mundo de hoy vemos muchas personas que rechazan la existencia de Dios con mucha arrogancia. Es común ver en las redes sociales personas que hasta insultan a Dios y al mismo tiempo afirman no creer en Él. Se ha levantado una generación que ha decidido vivir sus vidas rechazando al Creador y lo desafían diciendo que si realmente existe un Dios, ¿por qué entonces no se hace visible para resolver muchas preguntas que tiene la humanidad? A veces muchos creen que Dios realmente está muerto, porque se mantiene en silencio mientras los grandes científicos, con mucha arrogancia, escriben libros e imparten conferencias por todo el mundo enseñando que la humanidad no le debe nada a ningún creador. Hace poco el mundo se enteró de la muerte de Stephen Hawking, considerado como el científico más famoso de nuestros tiempos. Pero además este científico logró atraer la atención de todos los medios liberales y de una gran comunidad de ateos y de jóvenes, ya que usaba su gran fama e influencia para promover con determinación la idea de que no debemos creer en un ser sobrenatural llamado Dios. Incluso la enfermedad de Hawking, que lo tenía postrado en una silla de rueda y le hizo perder la capacidad del habla, no fue un motivo para buscar a Dios. Más bien aún, desde su grave condición de salud, Hawking invertía todo su tiempo y toda la concentración de su cerebro a investigar el universo. Mientras más estudiaba, más se convencía de que Dios no existe. Este famoso científico llegó a ganar mucha fama no solo por sus libros sobre ciencia y sus teorías del universo. Muchos medios deseaban entrevistas con él, porque sus opiniones sobre Dios generaban mucho interés. En una ocasión, durante una entrevista, Stephen Hawking dijo lo siguiente: "En el pasado, antes de que entendiéramos la ciencia, era lógico creer que Dios creó el universo. Pero ahora la ciencia ofrece una explicación más convincente. Lo que quise decir cuando dije que conoceríamos la mente de Dios era que comprenderíamos todo lo que Dios sería capaz de comprender si acaso existiera. Pero no hay ningún Dios, soy ateo. La religión cree en los milagros, pero estos no son compatibles con la ciencia", dijo Hawking. Lo contradictorio de esta gran mente celebrada por el mundo es que este científico constantemente negaba la existencia de Dios, pero al mismo tiempo creía en la posibilidad de que existan extraterrestres que podrían conquistar a los humanos. Definitivamente es un ejemplo de que el ser humano está dispuesto a creer en cualquier cosa antes que en el Creador. Se necesita más fe para creer en extraterrestres que para creer en Dios como el ser supremo que creó el fino diseño del universo. Es por eso que la misma Biblia dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y precisamente la decisión de Stephen Hawking fue rendirle culto a su propia mente y seguir negando la existencia del Creador. Tanto fue su rechazo a Dios que en uno de sus libros escribió lo siguiente: "No es necesario invocar a Dios para encender la mecha y darle inicio al universo". También en su libro El Gran Diseño, Hawking escribió lo siguiente: "Nuestro universo no es el único, sino que muchísimos otros universos fueron creados de la nada. Su creación, sin embargo, no requiere la intervención de ningún dios o ser sobrenatural. Pero esto no es todo". En una ocasión Hawking dijo algo sobre Dios que es una verdadera muestra de hasta dónde ha llegado la humanidad para sentirse con la capacidad o el poder de desafiar a Dios. "Debe ser aburrido ser Dios, y no tener nada que descubrir", dijo Hawking. En otras palabras, no solo se niega a creer en Dios, sino que se atreve a creer que si Dios existiera sería un Dios aburrido que ya no tendría capacidad para descubrir cosas. Y es en este punto donde queremos traer una reflexión para todos aquellos que niegan la existencia de Dios y para aquellos que creen que Dios guarda silencio cuando alguien lo desafía. Realmente Dios no ha guardado silencio. El Dios Todopoderoso ha hablado a través de su palabra. Es allí que científicos como Stephen Hawking pueden conocer con mayor precisión la respuesta que Dios tiene para todos los ateos que desafían la existencia de Dios.
En el libro de Isaías 45:12, Dios mismo dice: Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé. Esta es la gran verdad. Dios es el creador del universo. Pero esta verdad no se recibe siendo un gran científico, sino que se recibe teniendo fe. La misma Biblia dice: Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios no está en silencio. Su palabra, la Biblia, dice la verdad sobre el origen del universo y sobre su creador, que es el Dios Todopoderoso. Tanto Stephen Hawking así como toda la humanidad en algún momento tendrán que postrarse y humillarse ante el creador. Y todo ateo que busca saber cómo se originó el universo, al leer la Biblia obtendrá la respuesta más confiable y segura. Este títere, en algún momento de su vida, en lo más profundo de su soledad, en sus noches oscuras, estoy seguro que le pidió al Creador por su condición física y por su condición mental, en términos generales por su salud. Así es. Si tú que me escuchas, sí, tú que me escuchas, nunca has pedido a Dios en cualquier situación de tu vida, entonces eres un accidente, eres producto de un juego de dados, eres producto de la aleatoriedad. Somos seres humanos y nos cuestionamos todo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo, porque seguiré hablando de esos temas. Fue un placer, gracias.